futbolística. Llegó feliz al encuentro de aquellos viejos camaradas incondicionales. Al lado de sus amigos y familiares, Juan Manuel Vargas pisó aquella cancha del complejo Chamochumbi, donde su historia con el balón comenzó. Todo empezó acá, porque estaba uno en paz y no iba al colegio por venir acá, así que creo que al final dio frutos, ¿no? ¿Cuántas peras has tenido acá? No, peras no, venía, me escapaba temprano, sí, pero siempre iba al colegio porque si no, como vivían cerca, mi gente me veía, venía acá y... En ese césped sintético, el loco apeló a la coherencia, luego de más de un año en el que su nombre estuvo en boca de todos. Yo crecí en barrio y sé cómo es esto y sé, he crecido. A mí no me afecta, le afecta a mi familia y eso es lo que me molestaba más. A mí no. Como se dice, hay que bañarse con aceite, ¿no? Para que resbale todo. Uh-huh. Y yo es lo que yo siempre. No he escuchado nada, no he leído, ni cuando me hablan bien de mí, no me importa. Allí en medio de goles hizo un balance de su camino en la selección, en la que tuvo altas y bajas en los últimos años. No es autocrítico personalmente y sabe que las cosas que no venían bien, ¿no? Y bueno, traté de mejorarlas todas, traté de no volver a cometer los mismos errores, traté de seguir adelante, ¿no? A pesar que salía mucha gente que hablar y... Pero bueno, siempre hay gente que le gustan las cámaras y bueno, les ponen un micrófono y tiran cualquier cosa, ¿no? Volverá a Italia, después decidirá. Todavía puedo jugar 4 o 5 años a un buen ritmo, un buen nivel. Y esperemos, ¿no? Esperemos, todavía tengo un año con Firenze. Tengo que regresar todavía en 2 semanas, así que veremos qué pasa. Si... Juan Manuel habló de todo. La entrevista completa este domingo a las 9 en Domingo al Día. Este domingo los espero en Domingo al Día.